de las formas más peculiares de celebrar un cumpleaños es buscar algo que es más viejo que uno. Lo hace uno definitivamente sentirse mucho más joven. 66 años es muy poco en términos de la historia de la humanidad, pero para mí ha sido ampliamente significativo. He podido tener la oportunidad de construir relaciones, de transformar vidas mediante el trabajo que hacemos en la Fundación LiderInnova y ciertamente ser parte de los procesos de cambio de organizaciones no lucrativas en toda Hispanoamérica. Hay, sin embargo, algo sobre el tener y el hacer que siempre me trae problemas y me pone en un dilema, porque lo que uno hace no tiene realmente mayor importancia. Ciertamente tiene que ver con tu legado y el sentido de propósito que has tenido en tu vida. Pero si somos sinceros, lo que es importante es en quién te has convertido. Algún día estaré frente a Dios y Él obviamente separará a aquellos que le han cumplido en términos de aprovechar lo que Él ha puesto en sus manos y aquellos que no. Y yo quisiera poder llegar a su presencia no solamente habiendo tenido cuidado de las personas que Él puso a mi cargo, sino esencialmente haberme convertido en una mejor persona. Una persona que viva más como Él, que trate cada día de ser más como Él, una persona que realmente haya hecho una contribución significativa. Es una lucha diaria y ciertamente es una lucha con nuestro carácter, con nuestros temperamentos, con el manejo y la regulación emocional. No es fácil, ciertamente, hacer esto. He venido aquí a Guayabo, en Santa Cruz de Cartago, con mi esposa Orietta, a pasar un día diferente, pero no deja de conmoverle a uno este tipo de creaciones. El Monumento Nacional Guayabo es celebrado mundialmente como un patrimonio de las obras hidráulicas desarrolladas por la población precolombina 1000 años después de Cristo, que es cuando se estima que este asentamiento fue establecido. Es un asentamiento realmente extraño en muchos sentidos, porque la gran calzada que se extiende dentro del bosque a través de 4 o 5 kilómetros es una forma de controlar el flujo a una plaza mayor donde se especula que podían tener lugar transacciones importantes, pensando por ejemplo en la transacción del jade que se requería en el Imperio Azteca del Norte. Hay una gran riqueza, pero también hay un sentido de puente. La ciudad es un puente. Aún el montículo donde supuestamente había un palenque y estaba la autoridad principal, bajo la cual se han encontrado tumbas, que por lo demás es una tradición tomar esa sabiduría a través simbólicamente de los cuerpos colocados en esas tumbas para alimentar a la nueva generación de líderes. Pero lo que es fascinante en términos de elección personal es el sentido de ser un puente, cómo nosotros podemos ser un puente culturalmente, sensorialmente, humanamente, espiritualmente para otras personas, para que ellos puedan conocer a Dios, para que puedan transformar sus vidas, para que puedan vivir una vida con significado, no una vida de alaraca, una gran bocota, sino una gran capacidad de escuchar a una generación que en general no quiere oír de Dios porque está cansada de que le digan lo mismo. Y yo quisiera que mi vida no fuera vista como la vida de una persona pandereta que está continuamente proclamando y declarando y demás. Quisiera que mi vida fuera más la vida que Cristo quiere y que a través de esa vida podamos cambiar vidas. Que la gente vea que es posible vivir de una manera diferente. Todo lo que tenemos, todo lo que he conseguido en estos 66 años no es obra mía. Tiene que ver mucho con las relaciones significativas que he tenido y yo diría que en particular con mi esposa Orietta, que me ha acompañado ya más de 30 años. La mitad de casi de ese periodo. Y es que a su lado uno se transforma. Esto no es para solitarios. La transformación es un proceso colaborativo. Aprendes de tus relaciones, sos limado a través de tus relaciones y puedes entonces convertirte en un puente para otros a través de la sabiduría y las lecciones aprendidas. Guayabo es una lección de esos puentes, una cultura que dejó una huella a través de su ingenio, pero no el hacer, sino que también a través de los servicios que daba de intercambio entre culturas, norte y sur. Quisiera pensar que la vida de uno es igual un puente, o busca pretender ser un puente, para comunicar distintas generaciones, distintas culturas y dejar una huella. Son 66 años, pero no es el fin de la historia. Les habló Juan Carlos Flores Zúñiga desde el Monumento Nacional Guayabo en Turrialba de Costa Rica.